Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro capítulo más de Tales of Zestiria. Bueno, capitulazo el de ayer, ¿eh? Donde nos enfrentamos por primera vez a contra Gandalf. Y nada, tuvimos que dejarlo, marchar, por así decirlo. Y tenemos que buscar el poder de Maotelus. Tenemos que purificarlo, porque mientras no purifiquemos a Maotelus, como está vinculado a él, va a ser casi imposible matarlo. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a hablar con Maven, que era una secundaria, pero ahora se ha convertido en principal. Y estamos ahora en el puente de Camelot. Y también luchamos contra la... bueno, contra un miniboss, contra la araña, no sé qué. Y también hicimos un poquito la secundaria de Alisa, ¿vale? Y nada, aquí estamos, en el puente de Camelot. Let's go. A ver, es la venegra esta. Nivel 46 ya, ojito, ¿eh? Debería a tierra. Ey, no hemos comprado, Se me ha olvidado comprar, tío. Tengo que comprar, A ver si vemos un mercader por ahí, por el camino o algo. Sí, porque he ido a comprar, pero el tío no tenía nada. El de Lady Lake, ese. Pedido de objetos. Puedes encargarle objetos a cualquier armero que tenga un rango de 3 o más. Es posible que cambie la disponibilidad de objeto, pero sigue siendo muy útil pedirlo, porque recibirás una notificación cuando tengas existencia de ese objeto. Sube la pericia con ese talento para aumentar las posibilidades de que haya objetos en existencia. Es que no me acuerdo cómo iba lo de los talentos estos. Ah, vale, ya sé, sí. Los talentos era esto. Es esto, ¿no? Pedido objetos. Aumentar la experiencia de un objeto en concreto. Vale, lo único que tiene eso es Rose. Configuración avanzada. ¿No tenemos la tienda o sí? Vale, pero no sé dónde... No sé quién es, gente. El armero en cuestión. Vale, ya lo haré luego, tío. Sí, porque como no sé qué armero es, pero no me pone el lugar, quiero decir. Estos son duros, No la uses, por Dios. La usas acabando. Esto lo tengo que quitar, gente. Eso lo voy a quitar. Lo voy a quitar, gente, porque me acaba de malgastar 4 vejes de esos, tío. La madre que lo parió. Mirad los puntos que tengo aquí para gastar, tío. Dar pasos más grandes. Paso de ataque, ¿no? Al dar un paso adelante, utilizas una vez la valoración de ataque en medio de un combo. Sin embargo, con su BC aumenta en 10. Esto no se lo ve. Vale, el arte mística... creo que lo voy a quitar, gente, porque yo lo que quiero es que lo use... No, no quiero que lo use automático, tío.
Esto sí, que armatice sí. Usa LT para cambiar un personaje que no sea él. No lo tengo. A ver si era por esto que no podía cambiar de compañero, tío. Que no se ha encontrado un compañero de Serafín. Bueno, voy a darle a esto, que era con LT. Bueno, le doy subdinividad. ¡Hostias! El cielo abierto. Claro, porque hay veces que no se quiten la armatización. Entonces puedo armatizar el otro personaje. Estallido, compañero. Solo una vez, cuando recibes daño fatal, se desencadena la armatización. Vale, me quito algo y lo pongo, eso lo quiero. Vale, pero ¿dónde está lo de armatizar? No, lo del arte mística. Ah, era con X, ¿veis? Con X. Y no me sale a mí lo de cambiar el... Ah, con la X. El daño fijo. No, no. Esto es para derrizar ileso cuando te ríen por el aire. Quito esto. Me faltan dos puntos. Al defender aumenta la frecuencia de ataques enemigos dirigidos contra ti. Esto. Vale, no encuentro el que yo quiero. ¿Será esto? No, esto no es. Bueno, lo dejo así de momento, que está bien. Vale, estamos mucho tiempo sin mirar eso. Vale, un combate, por favor. Gracias. ¿Cómo que peligroso? Que me da la vuelta. No me jodas, que me da la vuelta, hombre. Vale, ahora hago así y le digo armatiza. Y no armatiza porque no tiene. Me faltan vejez. Vale. Madre mía, cuántos pajarrotos. Por Dios. Iros ya a pastar un poco. Vale,
¿Cuánto sabían, tío? Madre mía, lo que ha costado, cuidado. Vale, ya no quedan, ¿no? Nivel 37. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, gente? ¿Eh? El puente está roto, tío, aquí. No me sale nada. ¿Hola? Cruzar el gran puente de Camelot y seguir hacia el noroeste para... ¿Y cómo? ¿Y qué pasa? ¿Que no puedo, tío? Ah, hay un paso por la derecha. Por aquí, gente. Ay, tiene que haber un paso o algo aquí. Ah, bueno. Voy a mirar aquí a ver si hay algún cofre o algo. Digo, no puede ser. Me voy a volver loco. ¿Y eso qué es? Es una mierda de ya. Pudín de chocolate, qué rico. Vale, ya podemos pasar. Me estaba rayando, tío. Digo, hostia, ¿no puede ser? Qué rayada, ¿no? No, joder, ¿en serio? Cuidado, que me revienta. Madre mía, qué hostia me ha metido. Es que no tengo salud, tío. O sea, me lo he gastado todo. Cuidadito, eh. Menos mal que no hay muchas. Gracias. Nada, porque hay más de la cuenta, tío. Cuidado. Ok, muchas, tío. Madre mía. Bueno, vamos a morir. Voy a tirar el arte mística, tío. No me sale ahora, qué bien. Pero tira el arte mística, coño. No lo ha tirado. Y este ha aparecido de la nada, el otro, ¿sabes? Bueno. No tengo botella de vida, ¿no? Ah, sí, tengo una. Bueno, daño físico no le hacen nada a este. Necesito armatizar, tío, joder.
Uf. ¡Madre mía! ¡Ay, no, no! ¡Cuidado! ¡Hija de puta! ¡Fuera de ahí, bicho! ¡Uy! ¡Estamos en la mierda! ¡Otro combate! ¡No, por favor! ¡Ay! ¡Qué alivio! Mira, esta secundaria, ¿no? ¡Por favor! Una rosquilla. Vale, una vez le vendí una gema iris a alguien de Horsa. ¿Qué dónde está Horsa? Al oeste del páramo de Zafgot. There we go. Info about an iris gem. Al oeste. I wonder how long ago that was. What? Getting one of your bad feelings, Rose? You could say that. I haven't heard much about the village of Horsa lately. Va, es una aldea. Vale, pero aquí podría haber... Para comprar, tío. ¿Tanto comerciante para esto? ¿A qué me da la vuelta? Seguro. A ver. Claro, me da la vuelta. Ah, no, no, vamos bien, ¿no? Ah, pues estamos en el puente. Sí, sí, íbamos bien, íbamos bien. Vale, es que el puente es grande, ¿eh? Vale. Gran puente de Camelot. Vale, pues voy a irme a... A Pendrago. A la posada. Voy a comprar, gente, necesito comprar. Necesitamos comprar, tío. Botella de vida. Vale. Vale, y eso está... ¿Dónde está? Vale. Gran puente Camelot. Campamento central. Hostia, ¿y eso? No puedo pasar, ¿no? El crack, el loco. Bueno, debería fuego y tierra. Vale, yo fuego. Y ahora yo quiero que ella se ponga con tierra. ¿No puedo? Ahí está. ¿Eh? ¿Ya ha muerto alguien? Madre mía. Espérate, espérate, que la hemos liado ya. ¿Esto qué es? ¿Está todo Dios muerto? Lala.
Vale, me ha metido. Es que no puedo moverme. No tenemos rango aquí para movernos, tío. Y no me puedo curar. Claro, con la ralentización no me puedo curar, tío. Qué cabrones. Bueno. Aguanta, aguanta. Hay que matar a estos, tío, a los bichos estos de aquí. Si no, no, no podemos hacer nada, ¿eh? Acabo de comprar y ya estoy ya canino. Moríos ya, tío. No se muere, tío. Me tiene atrapado ahí, tío. No me puedo ni mover. Tío. No, tío, no la mates, tío. Te la acabo de despertar, coño. Tío, no me deja. Es que no veo. Es que no veo, gente. No veo nada. No veo nada. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Pesado. Espérate que cura esta, porque si no la van a matar ya. Y no quiero. Vamos, que le queda poco. No, no, quiero que te armatices. No, tío. Es que yo no sé por qué ha hecho eso. No, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? No, tío. Bien. Bravo. El crack en loco. Then what was it? A piece of cinch. Bueno, guarda ya. That was a tough enemy. Sí, 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 sí. Voy. Tómate una rosquilla, venga, va. Y vas que te matas. Prepare for our next battle. El puente este es larguísimo, ¿eh? Joder, macho. Quita, 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 que después del Kraken ya me sobra. Por fin, páramo de Zafgot. El desierto. Vale, zona nueva abajo, ciudad arriba. Supongo que Logrin está abajo, ¿no? Pero vamos a ver la ciudad esa, ¿no? A lo mejor está lo de la misión secundaria.
Aldea de Horsa, sí, suroeste. Ah, pero eso está al sur, ¿eh? Eso es Lohgrin. Vale, vale, lo de arriba es Lohgrin, gente. Los restos de la torre. Y al suroeste, aldea de Horsa, oasis. Y el pantano de Plitherbock. Vale, y el gran puente de Camelot, al este. Vale, pero ahí hay dos cosas arriba. Claro, lo de abajo será Horsa. Vamos a ir para abajo primero entonces. Sí, porque nos interesa tener todas las gemas iris posibles. Aunque debemos de ir a por Maybe, ¿no? A hablar con él, ¿no? Okay. Esto, hostia, esto es de nivel 47 ya, ¿eh? Perrito, ven aquí. Quiero ahorrar un poquito de vejez de estos, tío. No me quedan ni, no me quedan ninguno. Bien. Perfecto, loco. Vamos para allá. No sé qué hacer, gente. Si me para abajo o para arriba, tío. Venga, vamos a Horsa primero. Grande, ¿eh? ¿Eso es un enemigo? Ah, sí. Estaba de lado, tío. Sure hope this is edible. Un cofre por aquí en medio. Bracito de gitano, qué rico. Qué rico, papu. Allá veo alguna construcción. Allá al frente. Eso será. No sé lo que es. Voy a arrimar, porque no sé lo que es. Hay para grabar y todo. Unas ruinas. Se parecen a otras que habíamos estado. Ahora ya vais a durar un peo. Tome mi amiguita Layla aquí al mando. Looks like your hunch was right again, Rose. ¿Eh? Hope you like that one, because I got loads more bad feelings on the way. Roger, let's all keep our guards up. Presentimientos, ¿qué significa eso? ¿Significa que aquí hay algo? Es que ya encontré una ruina. Ah, mira, aquí hay un, es un miniboss seguramente, ¿no? No me apetece mucho enfrentarme a un miniboss ahora, pero... Pues más aquí no hay.
Vamos a ver el nivel que tiene. Creo que ya... ¿No me he enfrentado ya a una cosa parecida a esta? Sí, ¿no? La gorgona, ¿no? Sí, es el mismo. Esteno, que se llama esta. Nivel 61, ¿eh? Uf. Tiene mucho, ¿eh? No tiene mucha vida, pero es de nivel 61. Míralos. Cuidado que la petrificaba esta. No, 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 a mí no, gilipollas. A la otra. Bueno, me va a petrificar a mí. Me va a matar. Nada, mátame, mátame. Necesitamos equipo para la petrificación. Cargar datos guardados. Carga lo que le sale. Mira dónde estamos, tío. ¿En serio? ¿Habéis visto dónde me ha dejado? Pero es, no entiendo esto. A ver, que siempre me confundo, tío. Vamos a ver. Aquí. Es que no puedo cargar desde ahí, tío. Pero ¿sabéis dónde me ha dejado? En la prueba del viento, tío. O sea, te deja donde le sale a las pelotas, ¿eh? ¿Hay un cofre allí o no, tío? No. Vale, aquí tienes un guardado. Esto para cuando tengas un montón de nivel, pues te vienes a hacerte todos los minibosses estos. Creo que me falta nivel, ¿eh? No sé si bajar la dificultad un poco a normal. Pero lo tenemos en moderado, que es como el difícil. Porque si no me van a reventar por todos lados. Mira, este no puedes escapar de él. No, porque corre más que tú. Un sombrerito de cuarzo. Chache. I prepared the bottles. Vale, que está como dentro de la montaña, ¿no? Ahí hay una señal. Me ha pillado, qué cabrón. Gracias. Pantano de Pitherbank. Por la 4 es la puerta. Pantano. Antes con precaución. ¿No se supone que estaba aquí la aldea? Esto es un pantano, es una zona nueva, ¿eh? Vale, pues yo paso de ir por aquí ahora. Sí, sí, vamos a la misión principal. Vamos a viajar al Gran Puente de Camelot. Aquí. Sí, porque la pateada es larguísima. Me da igual gastar pasta.
Así ya por lo menos tenemos desbloqueado la zona esa, gente. Ya sabemos lo que hay ahí. Igualico. Vale. Aquí hay peña. Bueno, pero esto nunca dicen nada, o sea que... ¡Un cactilio! Del Final Fantasy. Por aquí no podemos subir, ¿eh? Hay que rodear. Estos eran como los aguafantes. Pero de estas creo que son de fuego. Debilidad, el viento. Ya tienen vida, ¿eh? Perfect, perfecto. Oh yeah. Vale. Hay un cofre ahí arriba. Que no sé cómo se cogerá. Por aquí parece que no se puede. Parece que estamos en Arizona. Mira, hay una señal. Bueno, hay que ir a pegar un rollo que te cagas para coger ese cofre, ¿eh? Pero de tres pares de huevos. Aquí no es. Vale, por aquí vamos a la cueva esa a ver qué hay, ¿no? Al suroeste. ¿Qué dice al suroeste? Donde está el pantano. Claro, dice el pantano. A lo mejor se va así. Ah, claro. Vas al pantano y habían dos cuevas, gente. Una será la aldea de Jorge y otra la de Oasis, ¿no? ¿O qué? Digo yo. Digo yo. En busca del cofre perdido. Qué pesado eres, ¿eh? No me dejan mirar tranquilo aquí, tío. ¿Me dejáis tranquilo? Gracias. Ahora voy al revés. Pero creo que es aquí donde está el cofre. Oye, he visto un cofre, tío, a lo lejos, no sé. No veo cofre, aquí. Jeje. Una mierda de cofre, jeje. ¡Un sorbete de mango! Pateada extrema para un sorbete de mango. Bien, bien. ¿Cómo se llama esta zona, gente? El páramo de Zafkot. Espada de cuarzo.
Siento que hay ahí una plantica. I think that went pretty well. Vale. Que es grandísimo esta zona. Ahí hay algo. Vale, esa es la ciudad, ¿no? Bueno, ahí no se ve la ciudad. ¿Eso qué es, tío? Entrada a la cueva de Trizol. La voy a entrar para que me la desbloquee. Oh, qué color más bonito. La verdad es que esto habría que explorarlo todo, ¿vale? Pero para que... para coger experiencia. Pero yo no tengo tiempo, gente, para estas cosas. Sinceramente, tío. Bastante hago que estoy haciendo la secundaria. Pero esto no sale en el mapa, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Hay un Normin allí. Hola, Ángel. Es que no hice nada. Habrá que venir aquí. Alguna misión principal o algo, seguro. Vale, a ver cómo cojones. Ah, espérate. Hostia, tengo que dar todo el rodeo este. ¿Really? Ya a esto llegamos. En serio, no puedo pasar. No puede pasar, tío, entre esas dos piedras. Está mal diseñado. ¿Por arriba o por abajo? Por arriba mejor, ¿no? A ver, lobito, no quiero que me persiga, ¿vale? Ese. Ese. Bravo, 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 bravísimo. Estás que me pillas. Vale. A ver qué hay por aquí. En esta esquinita. A ver si vemos un cofre o algo. O nada. También. Nothing. Vamos, que llegamos a los green. Echar un vistazo por aquí. El reflejo se me ha engañado. No hay nada más, vale.
Por fin. Mira, aquí está Maven. Old man. Hey there, Sarai. Young lady, you look well. Glad we found you. Have you learned anything about Maltellus? Right down to brass tacks, I see. Nothing much, I'm afraid. Listen, Maven. I do understand this infringes on the taboo. But Sarai is the only shepherd we have right now. Please, I ask you to lend him your power so that he may walk his path without regrets. Maven, you can really hear them? Huh? What are you talking about? Storyteller, we need you. I see. So this man is the current storyteller of time. Storyteller? You must really be in a bind this time, huh? I won't say we aren't. I shall lend you my power. But you do know what that means, don't you? Yes. You're a scary one, lass. Well, I'm lost. Seriously. Lila. Maven. Can someone please explain what's going on? Now, hang on a minute. Do you understand how momentous of a decision you're presenting me with here? Wait a minute. Is this the taboo Lila mentioned earlier? That's correct. But as an explorer, I'll give you a bit of advice. If it doesn't all add up, the sensible conclusion is that you're missing a piece somewhere. Also, relics are not only to be found in ruins. Remember that. Are you talking about the Earth in Historia? It's true, we only got bits and chunks out of those. What is it you know? For now, just search and trust your hunches. Everything else starts from there. You never could give a straight answer. I'll be sticking around here. Come back once you're satisfied in your search. Got it. We'll be back. Thanks a lot, old man. Vale, entonces la misión, ¿qué es? Reúnete con Maven cuando estés listo. Busca la gema Siris restante. Bueno, pues habrá que buscarla. Dios sabe dónde estarán. ¿No? El cuentacuentos del tiempo. The storyteller of time, huh? Hmm? You knew about Maven too? Well, you know, he just seemed like a storyteller to me. When I confronted him about it, it turned out my hunch was correct. That's all. He's pretty well known as a storyteller, especially among Seraphim who have been around for a while. You could have told us about it, you know. Well, it's also a taboo. For both Seraphim and humans. But what does that entail? Let's focus on collecting the Earth in Historia, Mikleo. Just hearing those stories probably isn't enough. So when you see with your own eyes, you can figure out the truth behind the myth, huh? That's what it's about. Isn't that right? Vale. Tenemos aquí en la secundaria. A ver. Can't you give us a break on the medicine at least? Sorry, I'm already putting my life on the line. Hey, mister, don't you know that you're getting ripped off? I know. But in this region, traveling merchants are the only people we can count on. But five times the market rate is just too much. Madre mía. There's a rampaging elephant in Zafnamor that is attacking merchant caravans. The danger involved caused the prices to skyrocket. If it's just an elephant, aren't there plenty of ways to deal with it, like running away or setting a trap? But it has wiped out many cavalries. Hay que purificar este sitio, eh. Se ve la malicia por aquí, por el ambiente. Could you possibly be the shepherd? Oh, yes. My name is Sarai. Oh my. We've heard a lot about you. Your hope for this world. Please, do your best. Please, let us know if you need anything. I pray we can be of use to you. Thank you. Just saying that means a lot. I'm surprised at how pious they are. That's how it's always been in Logrin. They must admire and respect the shepherd full-heartedly. Even though they're in a state like this. Isn't that where you come in, as the real shepherd? Looks like it. Entonces, ¿en qué hemos quedado? No sé. Hostia, ¿y esto de ser gay?
Seguro que Sergei y sus hombres están ojo al parche. Mejor que sea así. Sergei y su equipo no son una banda de matones que no saben ni coger una espada. Son actores importantes de la política del imperio y velan por la seguridad de la capital. Hablando de eso, ahora mismo estarán haciendo ejercicio. ¿Por qué no les hacemos una visita? ¿Ahora? ¿Que estamos a tomar por culo? Ese mercader llamado Logos parece sospechoso, ¿verdad? No es tan fácil encontrar un timador profesional si no quiere que lo encuentren. Sé de alguna gente de Marlin que puede que lo conozca. Deberíamos ir ahí primero para averiguar más. Ah, en Marlin. ¿En Marlin hemos estado o tenemos que ir? Hago un lío ya. El elefante infernal es lo que acaba de decir. Solo hay una manera de hacerlo. Poner el páramo de Zafkot patas arriba para hacer que salga. Vale. Así, quizás hay una gema iris en la aldea de Horsa. Sí, fue vendida a un aldeano. Más vale que sigamos esto. No vamos a perder el rastro. Por eso había dicho yo hacer la zona esa primero. Bueno, pero podemos viajar ahora rápido allí. O sea que no hay ningún problema por eso. Vale, aquí están los comerciantes. La posada. Gente con la que podemos hablar. A ver. ¡Ah! ¡Qué redondo es! El más redondo que he visto en mis 2000 años. Demasiado redondo. Como un sueño hecho realidad. Un sueño de redondez. ¿Cómo reaccionar ante tal perfección esférica? He de apartar más indignos ojos ante semejante belleza cósmica. ¿Quién iba a saber que en la cueva de Trizolde habría tales maravillas? Vale, esa cueva la que hemos visto al noreste. Tiene que ser una gema. You don't think it's Armadillan? He said it was in Trizolde Cave. Let's head on over there. ¿Armadillan? Ay, vale. Se está repitiendo. A ver, ¿y este? ¿Quién? ¿Este? Pero este no tiene nada aquí. La gente no quiere pagar precios tan altos. Lo esperaba, claro, pero no deja de ser un contratiempo. Desde que destruyeron Horsa, el negocio anda de capa caída. Estoy en un punto en que tengo que considerar seriamente mis opciones. Vale, que sale ahí como algo importante, pero no. Aquí hay algo más. Vale, este es Maven. ¿Y aquí qué hay más? ¿Está detrás? Aquí... está... ah, mira, aquí está Tortugas. Hay que comprarle los mapas, ¿no? Región oeste. ¡Ay! No tenemos llave. ¡Qué lástima! Mira, un Normin había aquí. También. Para la espada de cuarzo también. Te vas a enterar tú. Vale. Pues de momento ya estaría. A ver este... dagas de topacio. Aquí ya venden cosas de topacio. Ojito, ¿eh? Y es mejor ya que lo que tiene ella, ¿eh? Paraguas de topacio. Hostia, 12.000, tío. La daga, ¿sabes? 117 tiene. Bueno, aquí todo de topacio, gente. Uf, pero vale, todo carísimo, ¿eh? A ver. Es un poquito más, no es mucho más, pero bueno, no, pero habría que ahorrar un montón. Tendríamos que ahorrar aquí lo que no está escrito, gente. Comprar gel de uva 70%, ya, pero vale carísimo. La verdad es que aquí está todo caro, es por lo que ha dicho el tío este. Claro, está 5 veces. Mira, mira qué caro vale este. 1.000, tío. Claro, claro, claro. Está inflado el precio, tío. Por eso vale tan caro todo. Habrá que hacer entonces lo del elefante. ¿No? ¿Puedo hablar con él? No dice nada. ¡Qué cabrón! Bichisua. Aumenta mucho la experiencia del título. Cuando el número máximo de golpes llega a 75 más, aumenta mucho la experiencia del título.
Bueno, pero vale 2.400 pavos esto. Mira, esto cuando te derriban. Venga, uno de estos. Why did she? Rose, is the injury you got from him starting to hurt? Oh, no, I'm totally fine. It's just really embarrassing for me to get hurt like that when being kept ransom. No. What's really scary is that he would do such a thing without hesitation. And plus... Simone's reaction. Yes. Her illusions are really something. Her skills are quite unusual. But there's something even stranger about her. You mean how she isn't affected by malevolence? Yes. Or rather, how deeply she believes in him from the bottom of her heart. But how could she? When she was shot, she was smiling. How could she trust him so? Only she knows the answer. But Simone has remained a Seraph while following the will of Heldolf. That much is true. So then what's really dangerous is how pure she actually is. Pretty ironic. Yeah. Vale. Pues... se actualiza esto ahora. Ah, era este de aquí detrás. Sí, pero no estaba... Horsa, mi papá me contó que una vez vendió una gema iris a un habitante de ese pueblo. Pero ese sitio hace tiempo que quedó destruido. Me pregunto qué habrá pasado con la gema. Vale. Bueno. Este... A ver... Cuando dice, primero busca todos los fragmentos de la historia, aunque debes explorar todas las ruinas de cada aldea de este continente. Ah, vale, ya no puedo hablar con él. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pues entonces guardo aquí. Normal. Manual. Y mañana más, Santo Tomás. Mañana vamos a ver hacerlo del elefante, porque si no, no podremos comprar eso. Y tenemos que ir a las varias aldeas, a las varias cuevas que hay y todo eso. Que por aquí. Sí, todo lo que hemos ido a visitar. Prácticamente. Pues nada más, gente. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Os mando un besazo enorme. Y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.